En Aragón ya hay más casas de apuestas que institutos. Solo en Zaragoza hay 30 locales a menos de 500 metros de centros educativos. Se ha multiplicado por 5 en apenas unos años. Y la ludopatía es la terrorífica consecuencia de que apostar cada día es más sencillo. Las propuestas y las soluciones son evidentes, que haya un modelo de ocio alternativo. Tenemos que modificar la ley del juego de Aragón, que ya saben que está trabajando el gobierno de Aragón. Y nosotros estamos empujando, como podemos, muy fuerte, para que haya más restricciones de horarios, más limitaciones de distancia con los centros educativos, que se reduzca el tiempo que puedes pasar en esos locales y el dinero que te puedes gastar, tanto diariamente como mensualmente, que haya tolerancia cero al acceso de menores a estos locales y que se tipifiquen mucho mejor las infracciones y las sanciones. Para Podemos, la solución final con este tema es el cierre total de estos negocios, porque fomentan adicciones y atentan contra la salud pública de nuestro futuro.